Bueno, muy buenas tardes a todos los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad 19 de Bogotá. Bueno, tenemos una cita a las 6 de la tarde, pero ya por cuestiones técnicas nos estamos conectando en este momento. Estamos iniciando este conversatorio de estrategias de tenencia adecuada de animales de compañía y maltrato animal a través del Facebook Live de la alcaldía local de Ciudad Bolívar con invitados muy especiales a esta hora de la noche. Son las 6 de la tarde, 23 minutos a esta hora. Hoy es viernes 21 de agosto del año 2020. Bueno, yo los dejo a esta hora de la tarde con nuestro alcalde local, el doctor Ricardo Antonio Rodríguez Cárdenas, quien va a iniciar este conversatorio sobre las estrategias de tenencia adecuada de animales de compañía en la localidad de Ciudad Bolívar. Doctor Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Agradecerles la participación, la presencia a las personas que están acompañándonos hoy, a Carolina, a Vanessa, a la concejala Andrea Padilla y a todas las personas que en este momento están conectadas al equipo de trabajo de la alcaldía local, a John, a Erika, que nos va a acompañar en la moderación en este importante tema que tiene que ver con las estrategias de tenencia adecuada de animales de compañía y maltrato animal. Todos, de alguna forma, tenemos una responsabilidad como parte de una comunidad en el cuidado de los animales y más los que tenemos también mascotas en nuestras casas. Tenemos que tener una responsabilidad con ellos, darles mucho cariño, darles mucho cuidado. No se trata de tener una mascota por tenerla, sino de realmente tenerla como si fuera un miembro más de la familia. Educarla, consentirla, acariciarla. Realmente pues es un ser vivo que merece todo el cariño, que merece toda la responsabilidad de parte de nosotros, porque hemos visto mucho que dejan abandonadas las mascotas. Y pues no se asumen esas responsabilidades. Simplemente vamos a tener el animalito, pero lo dejamos ahí en la calle, no le aplicamos sus vacunas, no le damos su comida, lo dejamos por ahí a la intemperie, no le recogemos sus necesidades. Bueno, en fin, todas estas series de conductas que nosotros vemos a diario. Pues hoy las vamos a hablar. Invitamos a todas las personas a que se conecten para que seamos responsables en el uso la tenencia de las mascotas y pues seamos conscientes de que es una responsabilidad que asumimos cada vez que tenemos un animalito en nuestras casas y que también tenemos una responsabilidad con los animalitos que están en la calle. Son seres vivos que merecen todo nuestro cuidado, nuestro cariño, nuestro respeto y pues de eso se trata este conversatorio. Vamos a tener unas personas que conocen mucho del tema, que nos van a hacer unos importantes aportes para ayudarnos a ser más conscientes sobre el cuidado y la responsabilidad que debemos tener con los animales. Entonces, yo los dejo en manos de expertas. Tenemos unas profesionales, una veterinaria, una concejala animalista y una animalista también de la localidad que conocen mucho del tema y que todos vamos a aprender de este importante conversatorio. Entonces, gracias por la participación y bienvenidos todos. Muy amable, doctor Ricardo Antonio Rodríguez Cárdenas, alcalde local de Ciudad Bolívar, por su intervención, por darle apertura a este conversatorio de las estrategias de tenencia adecuada de animales de compañía. Los dejo a esta hora de la tarde con nuestra compañera Erika Díaz, del área de participación ciudadana de la alcaldía de Ciudad Bolívar. Gracias, John, alcalde. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Me presento, mi nombre es Erika Díaz, del área de participación de la alcaldía local de Ciudad Bolívar. Es un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos en este espacio. Un espacio diferente, un espacio lindo, un espacio que nos mueve, pero es un espacio de compromiso, ¿sí? Debemos de empezar a darle la seriedad que corresponde al tema
y creo que es lo más importante de este espacio. Hoy tenemos un conversatorio bien, bien interesante y es sobre estrategias de tenencia adecuada de animales de compañía y maltrato animal. Creo que el tema de maltrato animal suena en todos lados, el tema de maltrato animal suena en las noticias, suena en el noticiero, suena en las redes, y creo que solo se queda en el que suena, y suena, y suena, y suena, pero no hemos identificado acciones concretas de qué estoy haciendo yo para evitarlo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo para prevenir el maltrato animal? ¿Cuál es mi estrategia como cuidador o tenedor de un animal de compañía? ¿Cómo no humanizo a cada uno de los animales de compañía? ¿Cómo dimensiono yo mi entorno? ¿Cómo no perjudico el entorno del otro? Porque también es un tema subjetivo, es un tema de pareceres, pero es un tema de conciencia. Es un tema de conciencia y esto es lo que nos convoca hoy, esto es lo que le mueve a la localidad de Ciudad Bolívar y es lo más importante que hoy estamos comprometidos varios con el tema y hoy contamos pues con unas participantes que saben del tema, que abordan el tema, que trabajan el tema, pero que en especial se viven este tema, ¿sí? No es un tema más para ellas, sino es como su opción de vida, su estilo de vida, y eso hay que valorarlo, eso lo destacamos, y por eso hoy contamos con la grata compañía de ellas. Vamos a empezar presentándolas, creo que es mejor que se presente cada una, más no que uno le haga la presentación, que ellas nos cuenten un poquito de su historia, qué han venido haciendo, cómo se vienen desenvolviendo en este mundo tan importante, y en este especial del tema que hoy nos convoca. Entonces le doy la bienvenida a la doctora Carolina Laguna, ella es médica veterinaria, etóloga y terapeuta de animales, funcionaria del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Doctora Carolina, bienvenida y pues tienes todo el uso de la palabra para presentarte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes acá y hablando del tema que más me gusta hablar a mí, que es de perros y gatos, y en especial cuando se trata de educar sobre tenencia responsable. Bueno, pues como tú lo dijiste, yo soy médica veterinaria, mi especialidad es la etología clínica, que es el estudio del comportamiento y el tratamiento de problemas conductuales en perros y en gatos. Actualmente estoy trabajando en la unidad de cuidado animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal como líder del equipo de comportamiento y tengo una función muy bonita que es tener a cargo el bienestar mental y el bienestar en general de todos los animalitos que llegan a la unidad de cuidado animal, no solamente mis pacientes, sino absolutamente todos los animales que están allí albergados. Aparte de esto, pues llevo también una trayectoria bastante larga, yo creo que ya un poco más de 20 años dentro del movimiento animalista como activista por los animales. Soy, digamos que responsable de varios animales de compañía. Tengo en mi casa 3 gatos que conviven conmigo. Tengo 2 perritas que en este momento conviven con mi expareja, pero son míos también, los compartimos en custodia. Tengo un toro rescatado que vive en Huasca y aparte de eso, pues tengo varias perritas que también son rescatadas y que están buscando hogar en este preciso momento. Entonces, bueno, para mí es un placer y bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. A ti, Carolina, muchísimas gracias. Creo que tienes bastantes animalitos. Bastantes animalitos, eso es bueno porque ya quiere decir que ya nos empezamos a mover en temas similares y eso es muy importante, muchas gracias por tu presentación. Listo, a continuación entonces les vamos a presentar a alguien que también acompaña este proceso, que también la mueve este proceso mucho y es importante este proceso porque también lo hace desde su ejercicio profesional. Les quiero presentar a la concejal Andrea Padilla Villarraga, que hoy nos acompaña. Ella es concejal animalista de Bogotá, activista de los derechos de los animales, tiene un PhD en Derecho, a quien le damos la bienvenida, doctora Andrea Padilla. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Erika, qué bueno estar aquí, un saludo para ti, para el alcalde, por supuesto, el alcalde Ricardo, para John Cortés, un amigo, para Carolina, en fin, la Vanessa, que creo que también estaba por sumarse, y para todas las personas que en este momento pues acompañan esta conversación. Es un gusto poder participar, compartir un ratico con ustedes. Y bueno, pues tú ya me presentaste, Erika, yo soy eso que dijiste. Esencialmente soy pues una persona absolutamente convencida de la causa por los derechos de los animales, convencida de la justicia, nobleza, importancia y urgencia de esta causa,
que debe crecer y crecer y crecer cada vez más, ser más robusta, alcanzar más frentes, trascender a los perros y a los gatos. Estamos en mora de incluir a las otras especies en las políticas públicas, en el gasto del Estado, en nuestras acciones pues, cotidianas, ¿no? De individuales y colectivas. Entonces, pues a esto me dedico y ahora tratando de hacer un poco más de incidencia desde el ámbito político como concejal de la ciudad, sin perder eso que llevo en el corazón, que es el activismo, que es el trabajo en territorio y también pues el trabajo académico que me encanta y del que soy una enamorada. Muchas gracias. A ti, doctora Andrea, muchas gracias por participar en este espacio tan importante y que creo que ya la gente en las redes está súper, súper motivada con este tema. Y bueno, ahora para completar este gran trío de panelistas que vamos a tener el día de hoy, está Andrea Vanessa Ruiz. Andrea Vanessa, ella es una activista social animalista de la localidad de Ciudad Bolívar, residente de la localidad de Ciudad Bolívar, ha vivido aquí ya por más de 18 años. Tiene una iniciativa muy bonita, que se llama Adopta con Amor, y la tiene en sus redes y se mueve con el tema, y creo que es una iniciativa de valorar. Pero entonces quiero que sea ella que nos cuente un poquitico. Vanessa, bienvenida al espacio y tienes la palabra. Vanessa. Hola, qué pena con la conectividad que tengo en este momento. He tenido que salir y volver a entrar, pero bueno, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, yo te oigo, Vanessa. Sí, dale, dale tranquila que te escuchas súper bien. Dale. Bueno. Bueno, como alcancé a escuchar, como me presentaba Erika, actualmente pues llevo un trabajo social, me considero activista social en el territorio de Ciudad Bolívar. El tema con los animalitos, pues desde niña siempre he tenido afición por el cuidado de los animalitos domésticos y demás, pero ya desde hace 3 años aproximadamente estoy con el cuento de esterilizar perritas callejeras. Si existe la posibilidad de entregar en adopción responsablemente, también lo he hecho. Y pues llevo más de 18 años viviendo en Ciudad Bolívar y como profesión soy comunicadora social y periodista. Entonces también mi función desde la sociedad y desde el entorno en el que me muevo es precisamente eso. No sé si me escucharon. Sí, Vanessa, ¿sí? Te escuchamos muy bien. Muchísimas gracias a ti. Bueno, creo que ya dimos a conocer este gran grupo de panelistas que nos acompañan el día de hoy. A todos los que se han venido conectando, muchísimas gracias. Como ustedes bien lo saben, hoy vamos a tratar un conversatorio bien interesante sobre estrategias de tenencia adecuada de animales de compañía y maltrato animal. Por eso hoy nos acompaña la doctora Carolina de Laguna, la doctora concejal Andrea Padilla y nuestra lideresa social Andrea Vanessa. Entonces, creo que ya con toda esta gran presentación no nos queda más que ahondar en nuestro objetivo del día de hoy. Y bueno, queremos contarle a la comunidad y queremos que ustedes desde cada una de sus posturas nos cuenten qué es la tenencia responsable de animales. Sabemos que la tenencia responsable de animales es algo que resulta pues conveniente para la ciudad por estar relacionado con el tema de la salud, de la vivienda humana, de la responsabilidad, pero es un ejercicio altruista, pero es un ejercicio que requiere mucho compromiso, ¿sí? Y a veces no le damos la importancia que esto requiere. A veces simplemente tomamos la decisión de tener un animalito sin medir un poco las consecuencias de cuál es la responsabilidad que yo empiezo a asumir, no solo con el animal de compañía que está en ese momento, sino también con mi entorno, con su cuidado y obviamente con mi cuidado. Porque eso también implica un cuidado, eso también implica una salud mental estable, un ambiente saludable, y es ahí donde decimos, ¿en dónde va a meter ese animalito usted qué clase de vida le está dando ese animalito? Y es entonces donde nos empezamos a encontrar todo este tipo de situaciones tan conflictivas y tan traumáticas para los animalitos, y es que se empieza a ver el tema del maltrato, que los empiezan a hacinar, que los dejan amarrados, porque previamente, cuando tomé la decisión de tener un animal de compañía, no prevé
que ya no tenía tiempo para cuidarlo, que el trabajo me demandaba mucho estar fuera de la casa, entonces ya llego y ya no me lo aguanto y me da mal genio y le pego, porque el animalito hace donde quiere y no hay alguien que lo corrija o que esté acompañándolo y demás. Entonces es un ejercicio de corresponsabilidad, es un ejercicio de control ciudadano y es un ejercicio mucho más grande cual le enseñamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a cómo ser responsable con un animal de compañía cuando yo en el ejercicio puedo llegar a hacerlo o no. Porque ustedes saben que lo que trascendemos hacia los niños es lo que se va a ir formando en las sociedades más adelante. Y si bien este es un tema que ha sido sonado últimamente, que los activistas animalistas han puesto sobre la bandera y han hecho un montón de eventos significativos que conmemoran estos actos, también es cierto que nos falta mucho y nos falta mucho aprender, ¿sí? Nos falta mucho que empecemos a identificar qué estrategias podemos utilizar, cuáles son las estrategias adecuadas. Yo quisiera iniciar con una pregunta muy sencilla y que nos la dé cada una desde su postura y es, a consideración propia, desde su ejercicio y desde su trayectoria, ¿qué sería un ideal de tenencia responsable de animales de compañía? Empecemos por Carolina. Dos Carolinas. Bueno, el ideal principalmente es ojalá que todas las personas, como tú lo decías, piensen antes de acoger un animal de compañía y si no tienen uno, respeten a los animales que hay a su alrededor. Ese sería el ideal, porque el hecho de reflexionar y tomar una decisión absolutamente consensuada con la familia y basada, digamos que en la razón más que en el corazón, es lo que nos va a prevenir que las personas caigan en maltrato, en abandono y los animales, por supuesto, en sufrimiento como consecuencia de no haber pensado antes de llevar un animalito a la casa, ¿no? Lo segundo, digamos que sería lo ideal, sería lograr una sociedad que sea empática, que comprenda que los animales son seres sintientes y que necesitan, digamos, como toda la atención dentro de las 5 libertades del bienestar animal. Y por supuesto, como tercer punto importante, que la gente ojalá tuviera absolutamente a todos sus animales esterilizados. Si logramos esto, más un proceso de educación colectiva, muy seguramente esta sociedad que pues refleja mucha indolencia hacia otras formas de vida, pues podría empezar a cambiar. Ya hemos cambiado un poco, pero todavía nos falta muchísimo en el proceso. Así es, muchísimas gracias, doctora Carolina. Ahora quiero preguntarle a la concejal Andrea Padilla, ¿cuál sería ese escenario? ¿Cuál sería ese escenario ideal de una tenencia responsable de los animales de compañía? Pues a ver, esa es una pregunta, digamos, como que puede responderse desde varios frentes. Yo creo que un ideal es, digamos, sacándolo un poco como del ámbito doméstico, del hogar, el ideal serían refugios, albergues, hogares de paso vacíos, pero también vacíos locales, comerciales, vacías las calles de animales desprotegidos y en indigencia. Ese sería el ideal. Y el ideal sería que esas calles estuvieran vacías de animales y esos refugios y esos albergues y hogares de pasos vacíos de animales, por nada distinto a que estuvieran acogidos en hogares amorosos, en hogares respetuosos. Yo cada vez me convenzo más de que la tenencia o la convivencia responsable con animales de compañía tiene que ver menos con los recursos económicos que con los recursos del corazón. Y yo creo que hay animales que son extraordinariamente felices, gatos y perros, viviendo en espacios con muchas carencias económicas, pero abundantes de amor. Entonces yo creo que el ideal es, digamos, pensándolo a nivel de ciudad, digamos, como con todos esos animales que están en espera de un hogar, tanto en las calles como albergados en refugios, que estuvieran ubicados pronto en hogares, en el seno pues de familias amorosas, respetuosas, responsables, afectuosas, que así no tengan dinero para darles la mejor comida, que así no tengan dinero
dinero para darles los mejores espacios y muchas comodidades, pues tengan toda la capacidad de amar para respetar su animalidad, para respetar su esencia, para respetar su naturaleza, para brindarles amor, compañía, ternura y protección hasta el final de sus días. Entonces, pues yo creo que más que unas condiciones de espacio, que por supuesto siempre hay que buscar que sean las mejores, aún en la carencia económica, buscar darles un espacio limpio, un espacio digno, a los gaticos espacios enriquecidos, a los perritos pues espacios de compartir en el parque, en el prado. Yo creo que la garantía de una buena tenencia está en la capacidad que tengamos de amar y de respetar a los animales. Entonces, y por supuesto, pues idealmente con todos sus juguetes, ¿no? Entonces, esterilizados, desparasitados, con su medallita de identificación, con sus vacunas, pues con esas cositas que son absolutamente necesarias para hacer una tenencia responsable, pero básicamente rodeados de amor y protección hasta el final de sus días, y no más con esas pendejadas de que me voy del país y que me voy a trastear de la casa y que es que el señor del que me arrienda el apartamento me pidió la casa y entonces ¿para dónde mando al gato? ¿Y para dónde mando al perro? Yo creo que en ningún momento una persona se plantearía ¿para dónde mando al abuelo? ¿Para dónde mando al niño? Si tengo que trastearme de país, uno monta al niño y monta al gato porque son de la familia y la familia va junta para donde sea. Entonces, bueno, pues esa sería la tenencia responsable. Todos en los hogares con su kit de buena tenencia en entornos de amor, de respeto, de protección y de responsabilidad hasta el final de los días, como debe ser con la familia. Así es, Doc, muy valioso lo que dices. Creo que ya no es un tema de dinero, sino es un tema del corazón, es un tema de saber hacer las cosas en su momento. Le damos la palabra a Andrea. Andrea, desde tu ejercicio, desde tu activismo social que has tenido y en especial en las localidades de Ciudad Bolívar, ¿cuál sería ese escenario ideal? ¿Cómo lo ves tú desde tu ejercicio? Bueno, yo creo que un escenario ideal es donde no haya maltrato, ¿sí? O sea, donde no se le vulnere también los derechos a estos animalitos, porque pues ya sabemos que ellos hacen parte ya de una familia y pues digamos que maltrato también hago referencia no solamente al aspecto físico, sino también que te vayas y lo dejes sin comer, porque entonces te vas a viajar y 3 días y no le dejas comida al animalito, eso es un tipo también de maltrato. Y pues digamos que acogerlo, ¿no? O sea, entender que hoy en día los animales hacen parte de nuestra familia, o sea, hay algo que ya se llama familia multiespecie, ¿sí? Que es donde, pues bueno, nuestra generación ya está muy avanzada en el tema, y es que los que decidimos no tener hijos tenemos es un hijo perruno, gatuno, ¿sí? Entonces, hay que entender esto, y es donde pues el animal no le hace falta su atención veterinaria, donde pues así como le decía Andrea Padilla, no le hace falta el amor, que es lo más importante, porque pues ellos también sienten, ¿no? Ellos también son seres sintientes, aunque a muchas personas les duela reconocer esto, y donde tengamos las calles limpias también de cero perritos callejeros, abandonados, donde no hayan perros apuñaleados, macheteados y etcétera, etcétera de casos, ¿no? Entonces, o sea, un escenario ideal es una sociedad empática con valores y reconociendo al otro, sea una planta, sea un animal, pues como parte de este entorno, ¿no? Así es, Andrea. Creo que ese es el sentir social que debemos tener todos. Bien, pues les cuento que tenemos varias participación de las personas. Por ejemplo, Adi Durán nos dice, buenas noches, bella flor, y amamos a nuestros peludos. José Peña, Alison Díaz, también desde Bella Flor, Doris Huérfano, María Ludivia Reyes, María Teresa Nivia, Isabel Flowers Cardoso, excelente tema. Tatiana Sabogal, muy interesante que desde la administración se motive a los
ciudadanos sobre la responsabilidad con nuestros amigos de cuatro patas. Bueno, tenemos ahí Gina Listed Belandia Ochoa también. Necesitamos que en Ciudad Bolívar se maneje sobre esta población de animales de calle, que son perros y gatos. La solución para esto son jornadas de esterilización más constantes y adopción responsable. Entonces ya ahí poco a poco se nos va conectando la gente. Algo que sí queremos decirles es que vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a cualquiera de las panelistas, puede dejarla a través de los comentarios del Facebook. Simplemente escribe el nombre a quien quiere ir dirigida la pregunta, o si quiere dejar la pregunta abierta, entonces escribe pregunta abierta y puede dejar su inquietud por ahí para que cualquiera de nuestros panelistas pueda dar la orientación respectiva o la respuesta como respectiva a esta pregunta, y así vamos interactuando también de manera mucho más amigable y como en forma de conversar este tema tan interesante. Entonces, bueno, pues agradecemos de verdad a todas las personas que están participando, a quienes nos van dejando todos sus comentarios. Vamos a iniciar ahora sí con nuestro tema robusto del conversatorio. Y queremos iniciar con una pregunta muy clara y muy precisa frente a que, dentro de la experiencia, ¿cuál o cuáles consideran ustedes las mejores estrategias frente al ejercicio que se ha venido desarrollando a lo largo de su experiencia de tenencia adecuada que debe implementar la comunidad con sus animales de compañía? ¿Sí? A veces hablamos de lo que se debe hacer y lo que se debe hacer y lo que se debe hacer, pero a veces dentro del ejercicio mismo lo hacemos, pero no materializamos el cómo. Y eso es algo que es importante contarle a la gente. Entonces, ¿cuál es esa estrategia? ¿Cuáles son esas estrategias de tenencia adecuada para que la comunidad implemente, pues para el cuidado de sus animales de compañía? Entonces, vamos a iniciar con la doctora Andrea. Doctora Andrea, ¿tiene el uso de la palabra? Erika, ¿me repites? Gracias. ¿Me repites la pregunta? Como... Claro que sí. Sí. Es, dentro de la experiencia, ¿cuál o cuáles han sido las estrategias, las mejores estrategias que tú has identificado para la tenencia adecuada de los animales que debe implementar la comunidad? Ok, la comunidad dentro de sus, es decir, en la convivencia con el animalito en el propio hogar o a nivel, digamos, como de cuidado de los animales comunitarios en la calle. Creo que podríamos plantear los dos escenarios dentro del hogar y también en el sí, en la convivencia general, para determinar si las estrategias se equiparan o simplemente se reducen y se delimitan a cada uno de los escenarios. Pues mira, Erika, yo creo que en el hogar, bueno, eso es un poco intuitivo, ¿no? Llevar a un animal al hogar, a un gato, a un perro. Yo creo que cuando una persona toma una decisión responsable de llevar a un animalito a su hogar, es porque ya viene como masticando la idea, como acunando el deseo. Y eso lo lleva a uno a investigar, ¿no? A buscar un poco, a leer, a informarse. Si hay alguien en la familia que tiene gato, perro, pues pregunta cómo le ha ido, qué tal es la cosa. Entonces yo creo que cuando llega, pues ya hay un poco de información y sobre todo está el deseo. Y cuando está el deseo de recibir a ese nuevo miembro de la familia, pues uno se dispone de corazón, ¿no? Yo me imagino que es como cuando va a llegar pues un niño a casa, que todo se dispone para recibir a ese niño. Entonces, pues se lee, se investiga, se compran las cositas en la medida de las posibilidades adquisitivas. Entonces, ya es un poco como, yo digo que en el hogar es como pues abrirse a las formas de ser de ese nuevo hogar. Y esto para decir que yo creo que una estrategia interesante para promover, digamos, la buena tenencia, entendiendo buena como... yo diría como un atender con conciencia las necesidades del animal, y me explico. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen pues en su hogar un gatico, pero que no saben que los gatos necesitan espacios verticalizados, por ejemplo. Entonces, esa es información pues que uno puede consultar en internet, que le pueden contar, pero yo creo que se facilita mucho cuando esa persona pues tiene accesos a información muy a la mano. Entonces, qué bueno es cuando las personas pues pueden recibir información. Yo, por ejemplo, cuando doy gaticos en adopción, yo rescato muchos gaticos, cuando los doy en adopción, entrego el manual del adoptante felino.
Y ahí pues hay muchos tips de buena tenencia. Yo creo que una persona que se dispone a tener a su gatico o a su perrito en su hogar, pues se dispone a aprenderse de ese nuevo ser, a conocer lo que necesita, cómo le puedo hacer más grata y más placentera la vida. Entonces, qué bueno sería poder tener material, por ejemplo, hablando pues, ya que estamos aquí en el contexto de la alcaldía local, información útil que la alcaldía local entregara, una información muy sencilla, muy digerible, de cómo mejorar la tenencia de los animales en los hogares, qué es un buen entorno, cuáles son las necesidades de un gato, cuáles son las necesidades de un perro, como el ABC, ¿no?, de la buena tenencia. Yo creo que esa es información que uno puede, las personas pueden digerir de manera muy ágil, de manera muy sencilla. Es material, digamos, barato, sencillo de hacer, y yo creo que serían de mucha utilidad. También información, digamos, ya más de responsabilidad social, ¿no? ¿Dónde denunciar un caso de mala tenencia? ¿Dónde denunciar y cómo un caso de maltrato animal? Digamos, ¿qué prácticas están prohibidas, ¿no? El tema, por ejemplo, de tenencias de gallos, de peleas de gallos, de comercialización de animales en el espacio público. Qué bueno que la gente sepa que eso no se puede y dónde puede denunciar. Entonces, ya digamos, una información como de segundo nivel que promueva la responsabilidad social, y una información como de tercer nivel que promueva la corresponsabilidad ciudadana en cuanto a la protección de los animales que están en las calles y que de momento pues no pueden acceder a un hogar por distintas circunstancias, por su temperamento, porque no hay dónde. Entonces, pues son los animales, los gatos, los perros comunitarios. Qué bueno tener una información de todos tenemos derecho a habitar el territorio. Hay un principio que es el de la solidaridad en la ley 1774. Qué bueno que materializáramos ese principio. ¿Cómo puedo llevar al gato, al perro del barrio a esterilizar? ¿No? Información útil para la gente, qué servicios le puede brindar la alcaldía, qué servicios puede brindar el hospital, cuáles son los teléfonos del Instituto de Protección Animal, los teléfonos de la Secretaría de Ambiente para denunciar la tenencia de un animal silvestre. En fin, yo creo que la gente en general tiene muy buena disposición, la gente es buena, la gente es solidaria, pero a veces no sabe cómo moverse, no sabe dónde denunciar, no sabe cómo proceder, y eso es tremendamente limitante a la hora de la acción. Entonces yo creo que toda esa información muy bien empaquetada, muy bien presentada, podría pues estimular y promover la corresponsabilidad frente a los animales de las diferentes especies con las que convivimos en el territorio. Doc, Andrea, muchas gracias. Creo que ahí se nombraron varios tipsitos, creo que son importantes, más que empezarlo a coger desde la institucionalidad, también lo podemos hacer desde el ejercicio mismo en el que nos estamos relacionando. Creo que es súper importante el tema de establecer la ruta de atención frente a un tema de maltrato animal. Más que establecer la ruta es la divulgación de la misma, para que se pueda acceder directamente como a todo el ejercicio, para que no se falle por desconocimiento, sino todo lo contrario, se actúe rápido para la atención. Queremos hacerle la misma pregunta a la doctora Carolina. Doctora Carolina, dentro de la experiencia, ¿cuál o cuáles consideras que son las mejores estrategias de tenencia adecuada que debe implementar la comunidad con sus animales de compañía? Bueno, en realidad estoy muy de acuerdo con Andrea Padilla, precisamente en todo lo que dijo. La educación es la base de absolutamente todo. La educación desde el hogar, y ya está comprobado científicamente que los niños que son empáticos con los animales y que, digamos, que se les enseña desde pequeños y que tienen animalitos de compañía desde que están muy pequeñitos, digamos que pasan sus periodos de socialización con un animal de compañía, pues son niños que tienden a expandir su círculo de compasión hacia todas las formas de vida y hacia los otros seres humanos. Entonces, digamos que la educación tiene que nacer desde ahí, ¿no? Desde la primera infancia, desde las familias, desde los hogares, desde cómo educo yo a mi hijo, a mi sobrino, a mi primito, a los niños del entorno de mi casa, de mi hogar, con respecto al respeto por los animales y por todas las formas de vida.
Entonces, digamos, esa es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta para empezar a generar el cambio y la semillita que vaya cambiando, pues, como todo este problema social que hemos venido creando los mismos seres humanos y en el cual, pues, estamos involucrados absolutamente todos. Por un lado, eso, digamos que aparte de esto, es muy importante generar dentro de los currículums, de los colegios y de las universidades, independientemente de la carrera que estén estudiando o del colegio, digamos, donde estén estudiando los niños, si es público, si es privado, las cátedras relacionadas con bienestar animal. Esto, digamos que a nivel de medicina veterinaria, que es mi profesión, está ampliamente estudiado, sobre todo con respecto a la generación del endurecimiento en los médicos veterinarios y ese cambio o digamos que esa ampliación de la empatía que se genera en nosotros, en nuestra profesión, cuando durante la carrera hay una formación en la cual se nos explica acerca del bienestar de los animales y donde se hace énfasis en cuanto, digamos, a generar esta empatía, tanto en la profesión como seres humanos. Entonces, básicamente, esa semillita tiene que nacer desde el primer momento en el cual nuestro hijo, a pesar de que no, digamos, no tengamos animales de compañía en nuestra casa, pues tenga relacionamiento con otras formas de vida, incluso con el agua, con las plantas, con los animales de granja. Digamos que ese conocimiento que generan los padres en los niños y los maestros en las escuelas y en las universidades es supremamente importante para poder llegar a un cambio realmente significativo. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes en la alcaldía de Ciudad Bolívar contaban antes con el doctor Mauricio González, que hacía charlas a la comunidad, que es, de hecho está aquí conectado, acá lo veo, un saludo especial. Ahorita trabaja conmigo en la unidad de cuidado animal. Básicamente, esa entrega desde las localidades, desde la ruralidad, es supremamente importante llegar a cada nicho, llegarle a cada nicho que es diferente con la información y como, digamos, planteábamos incluso al principio de este evento, con el lenguaje apropiado, la empatía apropiada dentro de cada comunidad, porque es que cada comunidad es diferente. No es igual cómo le vamos a hablar a los niños, a cómo le vamos a hablar a los adultos, a los jóvenes, a las personas de la ruralidad, a los campesinos. Bueno, digamos que a cada persona debe saberse llegar la información de manera adecuada. Entonces, las estrategias más valiosas y las estrategias que más van a generar el cambio son todas las estrategias relacionadas con la educación en bienestar animal y en empatía hacia otras formas de vida. Esa es la mejor estrategia que puede haber desde la primera infancia. Doctora Carolina, muchas gracias. Creo que coincidimos muchos dentro del ejercicio con el tema, y es un tema de educación, porque en la educación me inmerso es todo, ¿no? Entonces está un tema de sensibilización, de cuidado, de estar ahí con el compromiso, que eso es lo que más le exigimos en especial a los profesionales o a quienes están dentro del ejercicio profesional haciendo su labor. Y como bien lo manifestabas, nos acompaña conectado el doctor Mauricio, quien ha hecho su labor, y desde la alcaldía local hemos venido trabajando en el tema desde el año pasado y años anteriores también. Se ha venido impulsando el tema, se ha venido trabajando, pero el año pasado fue bien significativo porque desde la alcaldía local se lograron hacer procesos bien interesantes para el tema de cuidado y tenencia responsable de los animales, para el tema de esterilizaciones, y creo que también se contó con un equipo comprometido con esto. Y esto ya marca la diferencia, porque cuando ya hay profesionales comprometidos, incentivan eso en la comunidad empieza a creer en el ejercicio que se está haciendo, y esto pues promueve un montón de procesos muy significativos. Entonces, abono mucho lo que estás diciendo, de verdad, muchísimas gracias. Y ahora vamos con Vanessa Ruiz. Vanessa, dentro de tu experiencia, que es totalmente altruista, totalmente dada, con toda la vocación del mundo, y de todo lo que has venido haciendo, ¿cuál consideras que es una de las mejores o cuáles las mejores estrategias
para la tenencia adecuada de los animales que debe implementar la comunidad? Bueno, yo las clasifico en cuatro. La primera es reconocer la responsabilidad que tiene un animalito con base a los términos de ley, ¿no? Entonces ya hay que hacerle entender a la comunidad, o la misma comunidad se debe enterar de que hoy en día existen leyes de protección. Ahí está explícito como la tenencia ideal, como lo que hablamos anteriormente de lo que sería ideal en cuanto a tener un animalito. Entonces, es básicamente eso, entender y pues estar siempre al tanto con la comunidad de que hay sanciones, de que hay multas, ¿sí? Con respecto al maltrato animal. Yo creo que eso debe ser, o sea, se tiene que evidenciar más en la comunidad. O sea, hay que concientizar a la comunidad con respecto a este punto, ¿no? Entonces, decirle, mire, hay una multa y una sanción en este aspecto. Entonces, sí, el tema de conocimiento de la ley y ya en lugares como invasiones, ¿no? Que es donde a veces, infortunadamente, allá es donde está el problema más grande. Entonces, lo segundo es implementar una cultura que pues permita tener cercanía con nuevos conceptos, ¿no? Entonces, ya estamos hablando desde un animal de compañía, ¿sí? Ya no estamos hablando, sí, puede ser un animal doméstico, puede ser un animal de granja, pero pues es un ser vivo y por ende se respeta como tal, ¿sí? Pero digamos que, infortunadamente, nuestra cultura está, no, pues tengo un perro, es para que cuide la casa, ¿sí? O tengo un perro, es porque me gustó, porque está bonito y ya, ¿sí? Entonces, creo que ese es uno de los problemas que resaltan en el territorio y pues básicamente en Ciudad Bolívar tú ves y entonces está el perrito, le hacen una casita frente a la casa, ¿sí? Entonces ya ese es un perrito que empieza a ser un perrito de cuadra, que empieza a ser un perrito pues de calle y infortunadamente la gente no es tolerante con los perritos de calle. Entonces, implementar la cultura y también con relación al tema de educación, como le decía la compañera, en los colegios, en las universidades y en todos los espacios académicos donde se puede intervenir, ¿sí? Entonces está ahí romper los paradigmas y también sería ideal, sería muy chévere hacer performance, ¿no? O sea, llegar a la comunidad y tener esa relación directa con la comunidad, pero estoy hablando desde la comunidad donde surge, donde está el problema realmente, ¿sí? La tercera es, obviamente, promover las esterilizaciones. Entonces, mucha gente tiene muchos mitos acerca de la esterilización, ¿no? Tengo que esperar a que llegue el primer celo de mi mascota. Entonces, resulta que la perrita, el perrito salió, quedó preñada de un perrito de la calle, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de promover la esterilización desde los 4 meses, desde que se pueda, o sea, desde que, mejor dicho, a partir de la atención veterinaria que debe tener, pues, este animalito. Y con relación al tercer punto, también está es promover el tema tanto de cuidado veterinario como reconocer los gastos que tiene un animalito, ¿no? Entonces, no es solamente la comida, no es solamente la camita, sino también está, es la desparasitación, está que si se llega a enfermar, entonces, hacer concientizar a la gente a partir de los gastos que puede tener un animal de compañía, un solo animal de compañía, ¿sí? Y también es importante decirle, pues digamos que hacer una caracterización de la adopción animal, ¿no? Entonces, mira, el cachorrito que tú anhelas tanto, posiblemente es el que, o sea, en el transcurso de su crecimiento, de su adaptación, va a dañar zapatos, va a dañar sofás, que esa es una de las consecuencias, es una de las causas por la cual muchos perritos están en la calle, porque resulta que no se logró adaptar porque es cachorrito, tiene bastante energía, entonces empezó a dañar el sofá, empezó a dañar los zapatos, dañó esto, dañó lo otro,
y pum, lo botan a la calle porque el animalito no se supo comportar. Entonces, concientizar a la gente, ¿qué es eso? O sea, tener un animal es una responsabilidad, que si lo dejas solo, que si se enferma, que te vas a viajar y entonces toca pagarle una guardería, etcétera, etcétera, de cosas, ¿sí? Y algo muy importante que me parece que hay que destacar, y es el tema de también que, no sé, o sea, se tenga una relación con un etólogo. Hay animalitos que, infortunadamente, a los 3 meses resulta que son súper agresivos y todo este tema de cosas. Entonces, también enseñar a la gente y decirle, mire, también hay una persona especializada para asuntos psicológicos de su perrito para que tampoco lo eche a la calle, ¿sí? Entonces, son como estos 4 puntos que quisiera abordar. Gracias, Andrea. Creo que muy clara, muy puntual. En especial, creo que también lo manifiestas desde tu experiencia, desde el recorrido que has tenido como líder comunitaria. Y creo que es importante no desconocer este tipo de acciones. Estamos súper conectados ahí en el Facebook Live, en los comentarios. Cualquier pregunta que tengan, hay profesionales del área de ambiente, de la alcaldía local, que están ahí conectados, dando respuesta a cada una de las preguntas. Por ejemplo, se le responde a Miguel Olarte que la alcaldía local está próxima a reactivar su proceso de esterilización. A los profes, a la comunidad, organizaciones y demás interesados, escríbanos a la siguiente cuenta para que podamos trabajar articuladamente y lograr nuevas cosas. Entonces, el correo es william.pacheco@gobiernobogota.gov.com. También tenemos varias intervenciones por parte de las personas, urgente, toda la localidad y sobrepoblación canina, maltrato animal en lo rural, no esterilizan, falta de conciencia de toda la comunidad. Estamos súper atentos a contestar cada una de sus inquietudes, o si quieren hacerle alguna pregunta a cualquiera de nuestras invitadas del día de hoy, simplemente lo ponen y pues ahí ya les empezaremos a dar manejo y respuesta. Algo muy importante que queremos contarles en este momento, y es que desde la alcaldía local estamos nuevamente en nuestra elección de consejeros para el Consejo Local de Protección y Bienestar Animal. Este es un espacio de participación en donde se pretende formular un plan de acción que atienda cada una de las identificación de necesidades que se tiene frente al tema de protección y bienestar animal en la localidad, en donde se trabaja de forma mancomunada, no solo desde la alcaldía, sino en articulación con la comunidad, que es el principal respondiente de todos los ejercicios, también con las diferentes instituciones, como lo es primariamente el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, también tenemos a la Secretaría de Educación, tenemos un sinnúmero de instituciones que vienen a fortalecer este proceso para que sea un proceso robusto, para que sea un proceso bien fortalecido y se puedan encaminar acciones bien centradas para el tema de protección y bienestar animal en la localidad de Ciudad Bolívar. Están totalmente invitados a participar. Próximamente estaremos abriendo el tema de las convocatorias, pues porque en este ejercicio debemos clasificar cada uno de los participantes. ¿Y cómo clasificamos cada uno de estos participantes? Tenemos listo, tenemos una elección por un delegado de cada UPZ, tenemos la elección de 2 representantes de la zona rural. Ustedes saben que la localidad de Ciudad Bolívar cuenta con una zona rural bastante amplia y que en el ejercicio de la tenencia y cuidado responsable de los animales y de todas las acciones que se puedan encaminar frente al cuidado de protección y bienestar animal, pues es allí donde más converge el tema. Ustedes saben que una cosa es tener un animal de compañía en la zona urbana y otra cosa muy diferente es tenerlo en la zona rural. Entonces, por eso también contamos con la participación de 2 representantes de la zona rural. Y aparte, contamos con unos delegados de diferentes sectores para que complementen cada uno de los procesos. Y son centros veterinarios, centros comerciales, entonces los centros comerciales que atienden a las diferentes necesidades de los animalitos, y obviamente pues todos los delegados institucionales. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se motiven, que si de verdad el tema los mueve, que si de verdad ustedes sienten el compromiso de participar en el ejercicio, se puedan inscribir, se puedan vincular. Esta es una iniciativa que nace para que todos empecemos a aclarar temas frente al cuidado, frente a la tenencia, frente a qué es tenencia, qué es piba,
que es PIVA, entonces protección y bienestar animal. ¿Cómo nos empezamos a familiarizar con el tema? Y más cuando es un tema que mueve tantas fibras y que ahora, afortunadamente, como ha venido evolucionando el mundo, ya se cuenta con más respaldo institucional para toda la defensa de los derechos de los animales. Entonces creo que es un ejercicio bien importante, es un ejercicio de destacar, para que por favor los que quieran pueden escribir al correo que les mencioné anteriormente, william.pacheco@gobiernobogota.gov.co. Pueden escribir, pueden dejar si quieren aquí sus inquietudes a través del Facebook, los dejan ahí a través de cada uno de los comentarios para que se les dé respuesta, o simplemente se pueden comunicar a la línea de la alcaldía, que es el 779-9280, extensión 1081, que es el área de participación, y con muchísimo gusto los vamos a direccionar, los vamos a asesorar. Vamos a estar sacando piezas publicitarias frente a la convocatoria, todo lo publicamos a través de nuestras redes oficiales de la alcaldía local, a través del Facebook, del Instagram, del Twitter, y obviamente de la página oficial de la alcaldía, para que estén ahí, para que se motiven a participar y podamos crear nuevos procesos, fortalecer los que ya venían y así apuntarle muchísimo más y mucho más, de una forma mucho más robusta al ejercicio. Listo, entonces, continuando con nuestro conversatorio, vamos con nuestra segunda pregunta, iniciando con la doctora Andrea Padilla, y es, desde su experiencia, ¿cuáles considera los mayores problemas de maltrato de animales que se presentan en Bogotá, o especialmente en la localidad de Ciudad Bolívar? Yo creo que el principal problema de maltrato animal es la bendita indiferencia. El creer que lo que pasa con los animales no es con nosotros, que eso lo solucionará otro, que eso es un problema del Estado, que eso es un problema del vecino. Ese es el cáncer de nuestra sociedad, es el problema de maltrato a los animales, es el problema de violencia contra los niños, de violencia contra las personas, de corrupción, de deterioro ambiental, la maldita indiferencia más bien. Ya en concreto, digamos, escenarios de maltrato, pues hay muchos, ¿no? Tenemos, yo creo que uno de los más dolorosos en Bogotá es el comercio de animales vivos, que es un escenario, digamos, todavía legal, todavía aceptado, en el que todavía hay mucha discusión pública de si debería permitirse o no, donde todavía hay impugna, digamos, o más bien se invoca el derecho, o se invocan varios derechos: el derecho al trabajo, el derecho a la libre empresa, el derecho a la libre escogencia de profesión u oficio. Entonces yo creo que es todavía un escenario, digamos, como que no termina de calar en la discusión pública a favor de los animales. Todavía hay muchos temas en pugna y es dramático porque se venden no solamente gatos y perros, sino se venden aves, peces, roedores, y en las peores condiciones. El operativo que hicimos, o que hizo la administración distrital y que yo acompañé en mi función de control político, que se hizo en marzo, abril, en la Plaza del Restrepo, fue dramático, o sea, realmente encontrar animales muertos, aplastados por sus congéneres, canibalismo por el nivel de estrés y de hacinamiento, animales moribundos en unas jaulas inmundas, oxidadas, sin comida, sin agua, no porque no tuvieran, sino porque estaban podridas con sus propias heces y orina. O sea, un escenario de inhumanidad, de inmundicia, de insalubridad, que es increíble que todavía ocurra en la ciudad y se desarrolla a plena luz del día. Fue en un escenario así en el que se gestó este COVID-19 que nos tiene en esta pandemia mundial, fue en un escenario de esa naturaleza. Entonces yo creo que el comercio de animales es dramático y eso hay que, digamos, hay que contrarrestarlo de diferentes maneras. Por supuesto, con la denuncia ciudadana, para que haya acciones operativas, acciones de inspección, vigilancia y control, sellamientos, en fin, pero también con la acción política, y ahí, por supuesto, es un llamado a mi propia gestión, que la estoy adelantando en el Consejo de Bogotá, para buscar que estos escenarios se vayan eliminando por la vía de reglamentaciones severas, pero también con la educación ciudadana, porque mientras
es decir, estos escenarios podrían acabarse fácilmente si la gente tuviera conciencia, si la gente tuviera responsabilidad y entendiera que en la medida en que exista la demanda, pues va a existir la oferta. Entonces, si la gente dejara de comprar animales vivos, pues este escenario se acabaría. Entonces, yo creo que el tema de comercio es dramático. Yo creo que también todos los temas que se desarrollan en la clandestinidad son absolutamente dramáticos. Peleas de gallos, todavía hay peleas de perros, aunque eso está prohibido desde hace muchísimos años. El mismo comercio de animales, digamos, esos temas que se desarrollan en la clandestinidad, pues son más difíciles por las mismas características, ¿no? No hay un rastreo, es difícil llegar a ellos, no hay pruebas, a la gente le da temor denunciar y por razones obvias. Esos temas de clandestinidad, yo creo que por supuesto también el maltrato intramuros, va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero como que siento un cierto alivio cuando el caso de maltrato es afuera, ¿no? Afuera del hogar, cuando el animal es puesto en la calle y no ese maltrato intramuros del día a día, silencioso, del que nadie sabe, el animal muriéndose poco a poco, llevando una vida miserable y no hay manera de enterarse de eso. Eso es lo peor que le puede ocurrir a cualquier ser vivo. Es como el niño que sufre el maltrato diario, los golpes, la grosería, la ignominia. Eso es lo peor que puede sufrir un ser vivo, ¿no? Sufrir en silencio sin que nadie sepa. Y bueno, pues hay más, ¿no? El que lleguen a Bogotá, el 80% de los animales que son criados para consumo en el resto del país y a que a nosotros no nos importe absolutamente nada, es dramático. Es dramático que nosotros consintamos y hagamos parte de una industria miserable que consiste en criar y matar animales de manera sistemática. Aquí llegan a Bogotá camiones en las noches, en las madrugadas, cargados de pollitos, de cerdos, de vacas, y eso pasa ante nuestros ojos y no nos dice nada. Y no nos dice nada la forma en que son transportados, el hecho de que pasen a la espera de su matanza 8 días en un salón inmundo, muertos, quebrados, después de viajes inclementes, de horas, de días, no nos dice absolutamente nada. Entonces yo creo, vuelvo al principio, que el peor enemigo de los animales es la indiferencia. A veces ni siquiera tanto la maldad, porque es peor el indiferente, el que no toma postura, esas personas que dicen... Yo no voy a corridas de toros, pero respeto a quienes lo hacen, hacen un enorme daño, porque esa postura indiferente, tibia, a quien favorece es al explotador. Entonces yo creo que la indiferencia es dramática, eso es lo que hay que contrarrestar, eso que se contrarresta con educación, con campañas culturales, con zanahoria y garrote a la vez. Y bueno, pues todos esos otros escenarios de maltrato que hay que ir contrarrestando con políticas públicas, con acción normativa, con acciones de inspección, vigilancia y control, pues son, digamos, son labores absolutamente necesarias que hay que desarrollar de manera simultánea. Doc, en ese sentido, porque te hicieron una pregunta y es, ¿cuál sería la estrategia que usted implementaría para lograr cero animales en calle y en albergues? En ese sentido, esas últimas que refieres, ¿son estrategias para la disminución de este número en animales en calles y en albergues? ¿O implementarías? Bueno, yo creo que disminuir, digamos, la presencia de animales en calle y en albergues, que era ese ideal que planteaba al inicio de esta conversación, pues se desarrolla con varias acciones a la vez, ¿no? Se desarrolla con promociones de la adopción, promoviendo la adopción, se desarrolla pues con unas campañas agresivas, permanentes de esterilización, por eso el acuerdo que aprobamos en el Consejo de Bogotá, que yo creo que esta semana va a ser sancionado por la alcaldesa, un acuerdo que le pone orden al programa de esterilización de Bogotá y lo hace mucho más robusto. Entonces, segunda acción, las campañas, digamos, la política de esterilización muy, muy robusta, con amplia cobertura, que tenga una permanencia, que sea masiva, que tenga gratuidad y bajo costo, que sea temprana, en fin.
Y tercero, definitivamente la prohibición del comercio de animales vivos. Yo creo que hay que perderle miedo a esas discusiones sobre la prohibición y hay que acabar con esa venta de animales vivos. Es que a veces parece que nos diera miedo como a dar esos pasos, que porque hay gente que se va a quedar sin empleo, que porque entonces qué vamos a hacer si algunas personas quieren comprar un perro o un gato de cierta raza. Son discusiones que hay que dar de fondo y sin miedo, no más. Eso se tiene que acabar, ese negocio de animales, no más comerciar con la vida. Yo creo que esas tres acciones son fundamentales, más una cuarta, que es poner en cintura la tenencia de animales de compañía, y eso tiene que ver con, digamos, reglamentar la tenencia de animales. Así como cuando nace un niño y se le da su registro civil de nacimiento, pues un animal, un gato, un perro debe estar registrado, debe tener una identificación, una cédula, tener un microchip, estar en un registro, en una base de datos. Eso es necesario. Hay otros países que ya superaron el tema de la esterilización y es obligatorio tener al animal esterilizado, que no se pueden comprar. Usted quiere un perro, un gato, adóptelo. Yo creo que tenemos que estar listos ya para dar esas discusiones. Es que es increíble que todavía estemos patinando en cuestiones tan elementales. Entonces, para hacer la síntesis, son esos cuatro puntos. Campaña, una política fuerte, agresiva de esterilización masiva. La prohibición del comercio de animales vivos, las campañas permanentes, masivas de adopción, por supuesto con mucha responsabilidad, y en cuarto lugar, la reglamentación de la tenencia de animales de compañía. Bueno, doctora Andrea, de verdad, muchísimas gracias. Creo que es muy claro y muy pertinente a lo que va, y creo que ya nos vamos encaminando muchísimo más en acciones muy concretas. Bueno, continuamos con la doctora Andrea Padilla y pues la misma pregunta que le hice con la doctora Carolina y la misma pregunta que le hice a la doctora Andrea, y es, desde su experiencia, ¿cuáles consideran los mayores problemas de maltrato de animales que se presentan en Bogotá o especialmente en la localidad de Ciudad Bolívar? Doc Carolina, te escuchamos. No he quitado, bueno, ya tengo el audio. Bueno, en realidad, de que estoy en el instituto, que es más o menos hace unos 5 meses, hemos podido evidenciar, porque en este momento, pues, digamos que trabajamos muchos los casos de aprehensión, los perritos y gatos que han sido aprehendidos por maltrato animal, generalmente de algunas localidades dentro de las cuales también está Ciudad Bolívar, y generalmente uno de los problemas que se pueden ver desde otro ángulo, que es digamos casi que paralelo y espejo a lo que comentaba la concejala Andrea Padilla, es la ignorancia. La ignorancia de la gente mata, la ignorancia de la gente hace que los animales sufran absolutamente todas estas consecuencias de ignorar cómo siente un animal, cómo debe tenerse un animal, cuáles son las necesidades de un animal, cuáles son nuestros compromisos, nuestros deberes como garantes de estos animales, y esto repercute en un maltrato absurdo. Desafortunadamente, el maltrato puede iniciar incluso desde el desconocimiento de cómo educar a un animal. Entonces, es en relación con lo que hablaba también Vanessa hace un momentico, y es que la gente por desconocimiento puede llegar a generar mucho maltrato. Entonces, en su momento, más sin embargo, les puedo dar un ejemplo que hace poco me conmovió muchísimo, o me ha conmovido muchísimo, porque no es uno ni dos, sino muchos casos que nos han llegado al instituto y tienen que ver con que la gente no tiene ni idea cómo educar a sus animales de compañía y recurre a un maltrato absurdo para poderlos corregir. Entonces, básicamente nos han llegado videos de que el perro se peleó con otro perro y lo cogieron a puños, que la perrita se quitó el vendaje, además de cuando estaba enferma, y la cogieron a palo, que el perro se fue detrás de la perra en celo y entonces también lo cogieron a patadas. Entonces, como forma de castigo y de educar a ese animal de compañía de la peor manera. Pero entonces, si ahondamos un poco más o hilamos un poco más fino en estos problemas, esos problemas son sociales.
sociales. Estos problemas vienen de cómo nos educaron a nosotros, cómo nos castigaron, pues digamos en mi caso no, pero hay mucha gente que sí fue educada de una forma violenta, fue castigada por sus padres de una forma violenta, digamos dentro de los niños, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay violencia de género, todo esto está relacionado con lo mismo. Entonces, básicamente el niño que ve cómo corrigen en su casa va a hacer lo mismo con su animal de compañía. El adulto que ha sido corregido con violencia y con maltrato va a maltratar a su animal de compañía. Esto es una cadena desafortunada de violencia que genera mucho, mucho maltrato. El tema cultural es increíblemente, digamos que importante dentro de todo este tema de maltrato animal, porque entonces, como lo hablaba ahorita la concejal, las peleas de gallos, las corridas de toros, las peleas de perros. Entonces, hay localidades como Ciudad Bolívar donde tenemos unas problemáticas terribles como las peleas de perros. Y es un tema de cultura. Desafortunadamente no tiene nada que ver con la cultura, pero la gente ha empezado como a repetir ciertas acciones y ciertas actividades que repercuten en maltrato animal y que normalizan, las normalizan desde que son niños. Y eso es un proceso de aprendizaje psicológico en el cual, si mis papás creían que esto era normal, si mis abuelos creían que esto era normal, pues para mí es normal. Si yo crecí viendo cómo mi abuelo pelea gallos o peleaba gallos, cómo mi papá iba a las corridas de toros y cómo mi hermano mayor compró un pitbull para que se destrozara con otro pitbull, y a mí me parece que eso es normal, que probablemente estos animales no sienten o no pasa nada, o esto es absolutamente visto como cualquier otra cosa dentro de mi entorno social, pues esto va a generar demasiado daño a los animales. Y es que no es solamente a los animales, ya después si nos queremos extender hacia el medio ambiente, es lo mismo. Entonces la gente normaliza tirar basura, normaliza vivir entre la basura, normaliza, digamos, desperdiciar el agua, contaminar las fuentes hídricas, y eso es un tema de ignorancia profunda que tenemos que darnos la pela para poder ir cambiando, porque de verdad que repercute profundamente en violencia, y nosotros somos un país con una memoria de violencia absolutamente grande que tenemos que combatir y tienen que combatir las nuevas generaciones, generando mucho amor, mucha educación, mucha compasión, mucha empatía, mucha educación humanitaria, desde todos los frentes, para poder generar seres humanos que realmente sean humanos. Porque desafortunadamente, digamos, como escuché por ahí alguna vez, deberíamos ser más bien más animales y menos humanos, porque nos convertimos en monstruos realmente por culpa de la ignorancia. Entonces, volvemos como a enlazarlo un poco con lo que estábamos hablando al principio, y es a todo el tema de la necesidad de políticas educativas, de la inclusión de currículums en los colegios, desde la primera infancia. Todo esto es un tema de cambio de chip cultural con respecto a los animales, con respecto a que los animales no fueron creados para que nosotros nos podamos divertir, para que nosotros podamos utilizarlos como si fueran un objeto. De hecho, precisamente por eso hemos intentado cambiar incluso el lenguaje a cómo nos referimos. Antes hablaban de mascotas, ahorita estamos hablando de animales de compañía, antes hablábamos de adquirir un animal, ahora hablamos de acoger un animal. Antes la gente le parecía normal comprar un animal, ahora queremos que la normalidad sea adoptar un animal. Generar esos cambios, incluso en nuestro vocabulario, dejar de decir zorra, perra, cerdo, burro, para poder referirnos de manera peyorativa hacia otras personas, cuando realmente debería ser un orgullo que nos llamaran de esa manera, porque los animales son mucho más incluso empáticos que nosotros mismos, ¿no? Entonces, realmente la ignorancia es un problema
que nos está generando absolutamente todo el maltrato animal habido y por haber. Y desgraciadamente nosotros todos los días en la unidad de cuidado animal, en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, tenemos que ver los peores casos de maltrato animal de la ciudad. Y esto nos genera un tema que a veces la gente piensa que es que los médicos veterinarios o los funcionarios que trabajamos con los animales somos absolutamente insensibles o no nos importa, incluso también nos atacan muchas veces, piensan que es fácil trabajar en un refugio de animales y realmente nosotros estamos expuestos a ver la indolencia de la gente con los animales y luego nosotros como profesionales tenemos que vernos obligados a tomar decisiones radicales con respecto a los animales, por ejemplo la eutanasia, en los casos en los cuales no podemos hacer nada más por estos animalitos que fueron maltratados, que llegan despedazados, que llegan vulnerados, que llegan digamos que dañados dentro de su cognición, por ejemplo animales que han sufrido peleas de perros, que han sido adiestrados para matar, que definitivamente no podemos rehabilitarlos porque no todos los casos de agresividad se pueden rehabilitar y desafortunadamente toda esta, digamos, la gente juzga muy fuerte al médico veterinario que tiene que tomar estas decisiones tan fuertes, pero no se detiene a pensar el problema de fondo que hay detrás de todo esto, la ignorancia y la indolencia y la indiferencia que se maneja alrededor de todas estas prácticas de maltrato animal que nosotros tenemos que enfrentar diariamente. Entonces también es una invitación a que todos seamos una semillita de cambio, no solamente con las personas alrededor, sino que también digamos que vayamos más allá, generemos conciencia, generemos activismo por los animales. El activismo no solamente es recoger perritos y gatitos, que es una labor muy linda, pero también es una labor de educación humanitaria, que eso todos, absolutamente todos lo podemos hacer sin necesidad ni siquiera de gastar un peso. Es un tema de voluntad, sacar a la gente de la ignorancia. De Carolina, creo que muy acertada tu intervención y en ese sentido te hacen una pregunta y es, tú hablas de un tema de cultura, de que hay temas de que romper con los temas culturales es bien complicado y llegar a los diferentes espacios, a las diferentes comunidades, no es un tema fácil, en especial de cómo nos concebimos ahora el tema del cuidado y tenencia responsable de los animales, y es cómo sensibilizar las comunidades rurales para que vean a los animalitos como un miembro más de la familia y no como la mascota que cuida la casa o el que dejamos o fuera de la casa. Y pues tú sabes que la localidad de Ciudad Bolívar tiene una zona rural en donde se divide en dos, en donde dejamos de estar en la ciudad literalmente y pasamos a una zona de campo. Entonces, ¿cómo hacer una sensibilización oportuna frente al tema? Bueno, digamos que como lo hablábamos hace un ratico, hay que saber llegarle a cada nicho porque cada grupo social es diferente, ¿no? Básicamente, mi experiencia personal fue viviendo en La Calera, en Huasca y en La Vega. Digamos que nosotros con mi expareja hacíamos una labor súper bonita de educación con cada persona. De hecho, fue algo muy lindo que me dejó mi expareja y es la manera como lo aprendimos juntos, cómo se puede llegar a la gente sin confrontarla, porque es que este es un error típico de las personas que aman los animales, que defienden los animales, y de pronto es hacer un activismo de confrontación. Este activismo de confrontación no deja buenos frutos realmente. Y esto fue algo que aprendimos nosotros en la práctica con los campesinos. Los campesinos no son personas malas, la gente no es mala, la gente a veces no conoce, nadie les ha dicho, nadie les ha explicado, están acostumbrados generación por generación al trato que normalmente se les daba. Entonces lo que hablábamos ahorita de una normalidad, una normalización pues de las prácticas con los animales, del trato hacia los animales, pero por ejemplo nosotros con la experiencia, por ejemplo, que tuvimos en Huasca, donde las personas
como en la mayoría de área rural en el país, y yo creo que incluso en Estados Unidos también pasa, y en otros países también pasa, y es, por ejemplo, los animales encadenados o amarrados, los perros que los suelen amarrar a una cuerdita. Generalmente hay personas que lo hacen porque se les comen las gallinas, porque va a matar el ganado, otros porque simplemente quieren que se vuelvan agresivos, que generalmente acá les estamos ocasionando un problema psiquiátrico al perro, porque es que cualquiera se vuelve loco estando amarrado. Entonces, básicamente, cuando uno le llega a la comunidad con amor, literalmente, porque es que hay que abrir el corazón cuando uno está hablando de empatía. O sea, es que nosotros no podemos hablar de empatía con odio, ni con peleas, ni maltratando al otro, que es un error que se comete con mucha frecuencia con muchas personas, como lo decía anteriormente. Entonces, con ellos aprendimos que cuando les explicábamos que estaba mal que el perrito estuviera amarrado, incluso desde cachorros, tuvimos que ver casos muy fuertes donde amarraban a los cachorritos y uno nunca los veía sueltos, era absolutamente doloroso. Al principio mi reacción era pedirles que me lo regalaran, les suplicaba que me regalaran el perro, pero luego ya entendí que había que llegar un poco más de fondo. Entonces es explicarle a la gente con amor por qué el animal está sufriendo, es tratar de que esa persona se pongan los zapatos del otro, que eso es empatía. Ponte en el zapato, en los zapatos, en las patitas de este perro que está amarrado de por vida. ¿A ti te gustaría estar así? Si, por ejemplo, alguna vez llegamos y les ponían unas casuchitas mal hechas para que el perrito se resguarde, el perrito amarrado además se resguardara. Entonces claramente llegábamos y les decíamos, ven, ¿por qué no le ponemos algo mejor? Le hacemos un corralito, mejoramos las condiciones de este animal. Y la gente, cuando le llegábamos de una manera cordial, tranquila, amigable, la gente accedía, ¿saben? Accedía. Nosotros logramos hacer muchas casitas para los perritos, le ayudamos a la gente a mejorar las condiciones de sus animales de compañía, les hablábamos mucho de esterilización, es un tema muy difícil porque desafortunadamente está muy arraigado el machismo. Entonces las comunidades, todavía tenemos un país muy machista en el cual el perro tiene que estar entero porque es que o si no el perro no es macho y el perro no me cuida y el perro entonces se me meten los ladrones, el perro va a dejar de ser el que es. Y realmente en el momento en que tú intentas educar con respecto a esto, yo creo que es la parte más difícil, más sin embargo logramos esterilizar muchos animales, sensibilizando a la comunidad de la necesidad de que no se siguieran reproduciendo y que esto repercutía en un maltrato. Entonces realmente digamos que volvemos a lo mismo, es la educación humanitaria pero con amor, o sea, con empatía. Si nosotros estamos pidiendo empatía hacia los animales, nosotros también como activistas tenemos que ser empáticos con el otro. No pensar que todas las personas se las saben. Y esto fue un aprendizaje que acabo de tener también hace poco con uno de estos casos de uno de estos chicos jóvenes que nunca en su vida había, pues, le había pegado a su perro, pero el perro se le descontroló, atacó a otro perro y pues se pasó y le pegó fuertemente. Alguien lo grabó, entró en un proceso, digamos, de inspección de policía por maltrato. Cuando yo hablé con este chico, me di cuenta que era pura y física ignorancia. Digamos que me tocó a pesar de la rabia, de la indignación, de la tristeza profunda, después de haber visto esos videos, de enseñarle con amor a este chico que estaba haciendo las cosas mal y que había otra forma de hacerlo. Entonces, digamos que esto es la educación humanitaria, pero la persona que está enseñando tiene que ser empática también. No puede ir a confrontar, no puede ir a juzgar al otro, porque es que el otro también puede estar actuando desde el desconocimiento. Claramente esto tiene sus límites, porque también hay gente que pues digamos que es maltratadora y que puede que tenga también algún tema psiquiátrico que haga que también repercuta este maltrato hacia los animales desde otro punto de vista. Pero tenemos que aprender nosotros primero cómo enseñarle al otro, cómo enseñarle al campesino, cómo enseñarle a los niños.
De hecho, lo más bonito que pude apreciar en el campo, viviendo en el campo, fue enseñarle a los niños. Enseñarle a los niños ya, digamos que están mucho más abiertos, son como esponjitas, entonces son mucho más abiertos a recibir toda la información y el ejemplo cambia. El ejemplo cambia. La gente estaba acostumbrada, la gente no podía creer que nosotros tuviéramos un ternero suelto. La gente nos decía, no, tiene que amarrarlo porque es que si no, se le va a ir y entonces no va a venir. Mi ternero, cuando yo lo llamaba por el nombre, venía como un perro. Entonces, claramente, él no me tenía miedo porque es que, obviamente, cuando nosotros lo llamábamos era para consentirlo, para darle comida, para darle leche, para acariciarlo, para cepillarlo. Entonces, tenía su asociada, digamos que esa relación con nosotros con cosas muy bonitas, muy positivas, pero cuando el campesino coge al ternerito para cogerlo duro o a la vaca para cogerla duro, para manejarla pero de manera tosca, pues ¿cómo quieren que la vaca no es tonta, el ternero no es tonto, claramente no se van a acercar y se van a ir, entonces ¿qué hacen? Lo amarran. Entonces básicamente cuando la gente empezó a darse cuenta cómo nosotros tratábamos a nuestro toro, se sorprendieron muchísimo y empezaron a aprender con el ejemplo. Entonces eso también es muy importante, que nosotros seamos actores de cambio desde el ejemplo. Muchas gracias, doctora Carolina. Creo que das un mensaje muy valioso y es un tema de la empatía y empezar a hacer una pedagogía desde el amor, desde un lenguaje incluyente, desde un lenguaje de llegar a cada una de las comunidades. Y creo que eso es algo de tener siempre bien en cuenta, y no solo desde el ejercicio profesional, sino también desde cada una de las comunidades, cómo nos vamos desenvolviendo, cómo vamos llegando a cada una de las poblaciones, cómo vamos llegando a cada uno de los sectores poblacionales, y creo que eso es algo de destacar, de verdad, muchísimas gracias por tu intervención. Y cerrando con broche de oro esta ronda de preguntas, quisiéramos preguntarle a Vanessa, desde la experiencia, en especial pues como lideresa de la localidad, ¿cuáles han sido los mayores problemas de maltrato de animales que se presentan claramente en la localidad de Ciudad Bolívar? Vanessa. Bueno, yo pienso que hablando ya en términos de problema, la violencia es el mal preciso, ¿sí? Y pues una sociedad violenta, una sociedad enferma, recae básicamente en el animal, ¿sí? Entonces, cuando ya puede haber un avance quizás en el ámbito pues de tenencia responsable de animal, creo que el resto se nos va a facilitar, ¿sí? Y el resto es que ya va a disminuir quizás la tasa de violencia entre seres humanos, que ya va a disminuir, o quizás ya va a haber una conciencia más sí, como del comercio de animales, como lo decía Andrea Padilla y demás, ¿sí? Por eso para mí es importante, o digamos que ya en este ámbito es resaltar la atención psicológica, ¿sí? Que debe tener más accesible la comunidad. Entonces estamos hablando de una sociedad donde le hace falta también esa atención psicológica, ¿sí? Porque a raíz de eso, bueno, hubo un caso en el que yo, pues, infortunadamente tuve que conocer y resulta que era una familia supremamente, pues, con violencia intrafamiliar, donde entonces llegaba el chico y llegaba de mal genio y entonces se desquitaba con la esposa y si la esposa no estaba, con el hijo, y si el hijo no estaba, con el perro, ¿sí? El perrito resulta que cuando lo pude tener, el perrito tenía acá una bolita ya así llena de materia, de los golpes pues que le daban a este pobre animal. Entonces uno dice, o sea, realmente, y pues da como pena aceptarlo, pero vivimos en una sociedad enferma, ¿sí? Y pues violencia siembra más violencia. Uno no sabe quizás qué fue lo que le pasó a este chico, que era supremamente violento, entonces todo lo resolvía pues con maltrato físico, ¿no? Y otro de los problemas, obviamente, recae en el abandono, ¿sí? En el abandono y en ese abandono que es agresivo. O sea, en ese abandono donde, o sea, botas al animal con patada y todo, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el problema. Y es que
nosotros también debemos ser conscientes y ya, digamos, entrando al tema ya de empatía y de valores y demás, y es que, o sea, hay animalitos que son de la calle, ¿sí? Hay animalitos que por más de que uno los quiera tenerlos en una casa, es imposible, ¿sí? Ellos quieren la calle, entonces, ¿por qué no uno como ser humano respetar también a esos animalitos que han querido vivir en la calle? Lo digo porque desde mi experiencia, desde Ciudad Bolívar, también manejo el tema de animalitos callejeros ya adultos, que ya nadie los adopta, que ya nadie pues les va a dar una oportunidad y que infortunadamente ellos también no se colaboran en el comportamiento. Entonces hay un perrito que él solamente me saluda batiéndome la cola y de vez en cuando se deja acariciar la cabecita, pero él no de todo el mundo se deja acariciar. Entonces es un perro que ya no es adoptable, ¿sí? Y entonces hay problema porque el perrito entonces le empieza a ladrar a todo el mundo, ¿sí? Entonces la gente no es tolerante y las amenazas que llegan es se lo voy a apuñalear, ¿sí? Entonces yo le digo, vea, en vez de usted tirarle una piedra, ¿por qué no le tira un pan? ¿Sí? ¿Por qué no le tira, pero no un pan con veneno, un pan con amor? O sea, gánese al animal porque es que usted tampoco sabe lo que le pasó a ese animalito. Entonces estamos jugando en una dinámica de una sociedad donde no es comprensible, ¿sí? Donde lo hablaba la compañera anteriormente, la falta de empatía. Entonces partimos desde ahí, como listo, sí, sería un ideal que no hubiesen animales de calle, pero también si ellos quisieran estar en la calle, ¿por qué no? ¿Por qué no dejarlos libres? Porque siempre que porque siempre un perrito callejero tiene que sufrir de maltrato y las cosas no deberían ser así, ¿sí? Por eso yo recaigo en que esta sociedad debe sanarse, debe pues mirar más allá y pues esto es lo que convoca pues al tema de una atención psicológica, ¿no? Uno tampoco sabe cuáles son los problemas que hay en cada hogar. Ese es uno de los problemas en cuanto a los perritos callejeros, ¿no? Entonces, por eso, desde mi campo como proteccionista o desde rescatista, desde mi territorio y desde la cuadra donde vivo, resulta que entonces tú vas a encontrar un perro apuñaleado, un perrito macheteado, un perrito con múltiples problemas también que pues, requieren, ¿sí? Requieren de un proceso de concienciación, ¿no? Entonces ahí está como mi intervención y ya eso serían como los puntos básicos que quería tocar. Súper, súper interesante, Vanessa. Y en aras y en el marco de todo lo que tú estás diciendo, hay una pregunta que te hace la comunidad y es, Vanessa, por favor, cuéntanos, ¿cuál es la estrategia que más te ha funcionado ayudando a los perritos de la calle y así evitar su maltrato? Bueno, una de las cosas es la responsabilidad que yo he adquirido con ellos, ¿sí? Entonces, yo tengo dos perritas, pero aparte de eso, ayudo a los callejeritos. Listo, no los puedo tener en mi casa porque imagínate, o sea, soy hogar de paso de cachorritos, soy hogar de paso a veces de mamitas y pues también consolidar o tener perros callejeros se me complica. Entonces lo que yo hago es alimentarlos. Entonces resulta que yo los escucho ladrando y salgo a mirar porque sí, efectivamente hay veces que ellos muerden a personas desconocidas, ellos los muerden. Entonces yo salgo y digo, no, pues son perritos de la calle, pero mira, vos sale, puedes traer pancito. Y así es como, o sea, también crear una cultura desde el entorno, ¿no? Muchas veces también me ha pasado que infortunadamente no estoy en la casa y resulta entonces que ellos no sé, mordieron a alguien, hicieron algún daño, se metieron en la huerta, hicieron, ya digamos que la comunidad dice, ah, no, ese perrito es de Vanessa, pero ahí es donde yo intervengo y digo, mire, si ese perrito fuera mío, uno, no estaría en la calle. Dos, lo tendría, mejor dicho, ya lo hubiese mandado etólogo, hubiese podido pagar veterinarios y demás, porque esa es la responsabilidad de tenencia responsable de mascotas, ¿sí? Otra cosa es que, pues, ellos son perritos de la calle y yo me solidarizo con ellos, ¿sí? Que si tengo la oportunidad de llevarlos al veterinario, porque infortunadamente, no sé,
le salió una herida porque lo veo malito, voy y lo llevo, pero es un perrito de la calle. Entonces es como crear esa conciencia de, desde el entorno, y pues esa es la estrategia que he venido usando, ¿no? Como también cambiar ese paradigma. Listo, ¿usted no le gustan los perros? Entonces regáleme para una esterilización, ¿sí? Para disminuir los perros que a usted no le gustan, o para evitar animales de calle que a usted le incomodan. Entonces, como este tipo de cosas, la gente va, bueno, tiene razón. Yo le digo, vea, no hay necesidad de que usted quiera el animal, con que usted solamente lo respete, ya ahí tenemos un punto, y créame que eso lo tiene ahí ganado, ¿sí? Y el tema es así, ir en conversación con la gente y pues ir haciendo de a poquito como uno puede. Gracias, Vanessa. Creo que es muy, muy de valorar tu accionar, además porque es una labor que no descansa, es una labor de día, de noche, todos los días. Sí, se escucha como mal la comunicación. Igual, de verdad, muchísimas gracias por tu intervención, por compartir ese conocimiento. Pues creo que mucha gente en la localidad hace el ejercicio. Mucha gente son como esos héroes con capa, pero que están ahí en las calles con los animales, ayudando a cada uno de ellos, implementando múltiples estrategias. Y creo que esto ha sido un abordaje interesante porque hemos visto desde diferentes perspectivas, desde un escenario en donde se está tratando y procurando para que salga una política concreta de esterilización robusta, como lo decía la concejala Andrea, desde el instituto, en donde se hacen implementaciones de estrategias para prevenir el maltrato, para el cuidado de los animales que ya están maltratados, hacerles una atención integral, promoviendo campañas de fortalecimiento a cada uno de los colectivos, de los líderes, de cada una de las personas que le apuestan al tema, y obviamente una de las aportes más valiosos es el de los líderes comunitarios como Vanessa, que le apuestan a esto día a día, que le apuestan a esto de corazón, de día, de noche, en todos los escenarios posibles, y creo que esa sinergia de esos tres escenarios son los que complementan acciones y procesos fortalecidos, son los que construyen nuevos escenarios para la promoción del bienestar y cuidado de los animales. De verdad, muchísimas gracias. Vimos la participación de muchas personas en nuestro chat. Por ejemplo, nos hacían una pregunta frente al tema de las esterilizaciones y el control. Andrea Giraldo nos preguntaba y se le respondía que tiene razón en cuanto a las condiciones de capacidad institucional para esterilizar. Sin embargo, estamos desde la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar reforzando esfuerzos para aumentar la cobertura tanto territorial como la cantidad de jornadas, y así articularnos con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para ganar más campo de acción a nivel local. Creo que el tema de las esterilizaciones ha sido un tema bien sonado en la localidad, ha sido un tema que ha generado mucho impacto. A lo largo del año pasado se desarrollaron diferentes campañas, unas por parte del Instituto Distrital de Protección Animal, de Protección y Bienestar Animal, otras con recursos de la Alcaldía de Ciudad Bolívar, y creo que el aunar todo este proceso pues nos hace estar mucho más empáticos con el tema, nos hace estar mucho más comprometidos y teniendo una responsabilidad mucho más grande frente al tema. Entonces creo que esto es importante. De verdad, muchísimas gracias a todos por la participación, a cada una de las panelistas, de verdad, muchísimas gracias por sus intervenciones, por sus apreciaciones. Desde la alcaldía nos vamos con muchísimas tips, herramientas, estrategias, acciones, nos vamos con un montón de cosas para implementar, para empezar a trabajar, para apostarle a este proceso de protección y bienestar animal. Es importante recordarle a la comunidad que estamos en nuestro proceso de conformación del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal, para que se vinculen, para que estén pendientes, todo lo publicamos a través de nuestras redes. Y algo muy importante es invitarlos el otro viernes a otro conversatorio que tenemos en un tema bien importante, y es participación ciudadana en protección y bienestar animal. Es un tema que nos mueve mucho más porque ya pasamos de la acción altruista y de la acción que tenemos ahí en casa, en la calle, en el barrio, en el sector, y ya cómo lo hacemos mucho más sentido. Están cordialmente invitados, también es a través
desde aquí del Facebook de la alcaldía local. Es a las 6 de la tarde. Vamos a contar también con otros expertos, con otros panelistas, para que nos den sus posturas, sus orientaciones. Entonces, de verdad, pues a todos muchísimas gracias. Creo que ya ha sido un largo conversatorio, pero un muy robusto conversatorio, en donde identificamos muchísimas cosas. Doctora Carolina, la doctora Andrea se tuvo que retirar por compromisos. A Vanessa, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por la dedicación. Creo que esto simplemente es un apartado de todo lo que hacemos. No sé si quieren hacer una pequeña despedida. La doctora Andrea estará por ahí. No, ahí ya se desconectó. Listo. Doctora Carolina, ¿algunas palabritas de despedida? No, muchísimas gracias por la invitación. Digamos que aquí la invitación, valga la redundancia, para todos, es que todos seamos gestores de cambio, que seamos la semillita que va a generar todo, digamos que todo esto mejore las condiciones de los animales en nuestros entornos. Entonces, demos el buen ejemplo, cumplamos las normas, cumplamos el código de policía, las normas de convivencia, tengamos nuestro animalito desparasitado, vacunado, esterilizado con microchip de identificación o plaquita de identificación. No importa si nuestro animal es de raza o es criollito, esterilicemos, invitemos a toda la gente que está a nuestro alrededor a esterilizar, promovamos la adopción responsable, acojamos un animal de compañía después de haber reflexionado y después de haber investigado cuáles son sus necesidades básicas. Demos ejemplo, seamos gestores de cambio a través del ejemplo, y de esa manera nosotros mismos vamos a colaborar para que las cosas vayan cambiando por los animales. Y por supuesto, denunciemos el maltrato animal, no nos quedemos callados frente a situaciones en las cuales los animales se ven afectados. Esa es la invitación para todos. Y muchas gracias, por supuesto. Gracias a ti por la disposición, por el tiempo y por ese mensaje tan bonito, y en especial por todo lo que nos brindaste de conocimiento el día de hoy. Vanessa, ¿tienes alguna invitación, algo para cerrar? Bueno, principalmente agradecerles a ustedes por el espacio, porque pienso que una de las bases para hacer el cambio es a través de la participación. Y también quisiera, pues, como resaltar el papel que tenemos muchas de las rescatistas, proteccionistas y quizás voluntarios que hay en la comunidad. Y es que muchas veces nuestro papel es invisibilizado, ¿sí? Por el simple hecho de no estar institucionalizados. Entonces, sí, como querer, no sé, manifestar un más grado de apoyo quizás, y sobre todo en localidades con problemas quizás, no sé, de un alto porcentaje de violencia como es Ciudad Bolívar. Y también, pues, frente al tema de esterilizaciones y sobre todo frente al tema de cultura, ¿no? Entonces, agradecer infinitamente por este espacio. Y pues nada, muchísimas gracias. Y quedo atenta a cualquier otro evento. Muchísimas gracias. A ti, Vanessa, de verdad, muchísimas gracias por responder a esta invitación, a este llamado, y en especial muchísimas gracias por la labor que haces día a día en la localidad de Ciudad Bolívar. Como tú, muchos más, y a todos esos más, muchísimas gracias por cada granito de arena que le aportan, en especial al cuidado de los animalitos en la localidad de Ciudad Bolívar y pues de toda Bogotá. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo, los esperamos de verdad el próximo viernes en el otro conversatorio, que es de participación ciudadana en protección y bienestar animal, a las 6 de la tarde, por este mismo canal. Los dejo en manos del alcalde local, que quiere dar las palabras de cierre, y muchísimas gracias a todos por la compañía. Bueno, muchas gracias a la doctora Carolina, a Vanessa. De verdad que muy interesante todo el tema, todo lo que se habló hoy, toda la participación de la ciudadanía que tuvo en este conversatorio. Lo más importante es que todos adquiramos alguna conciencia del cuidado que debemos tener con los animales, con nuestras mascotas y también con los que vemos por ahí, por la calle abandonados, que también
digamos, sensibilizarnos ante esa situación, que todo eso pues también nos genera un problema de salud pública y es importante sobre todo que nosotros seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando tenemos una mascota. Entonces, gracias por la participación, a Erika, a John también por el apoyo y a todos los que estaban conectados a esta hora. Muchas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias al señor alcalde por la invitación también. Gracias.